la situación de Don Miguelo en San Francisco de Macorís. Recuerden que está detenido desde el pasado lunes por el tema de unos videos que básicamente se filtraron en redes sociales en las que se ven menores de edad bailando su canción ¿Y qué fue? Y esto ha sido considerado por el Ministerio Público una gran falta. Tenemos allá en vivo en este momento a nuestro compañero Ricky García. Conectamos con él vía Zoom para que nos cuente un poco de qué está pasando en este momento en el Palacio de Justicia. Hola Ricky, cuéntanos cuál es el ambiente. Sí, nos encontramos aquí en San Francisco de Macorís, afuera del Palacio de Justicia, esperando la medida que se le está conociendo al artista Don Miguel. Así podemos saber cómo está afuera del Palacio de Justicia toda la gente apoyando a Don Miguel en San Francisco de Macorís. Grupos populares como el Farpo y muchas personalidades que están aquí hoy en día. ¿Cuáles son esas personalidades? Cuéntanos algunos de esos nombres. Como podemos observar, fuerte vigilancia policial afuera del palacio. ¿Cuáles son esas personalidades, Ricky, que están allá? Cuéntanos. Está a los foques, está por aquí, ya se encuentra abajo escuchando la audiencia de Don Miguel. Ok, que en este momento se está ya desarrollando o están en espera. Sí, ya en varios minutos ya ellos terminan, concluye ya la medida de coerción. Y estaremos dándole la información de lo que está sucediendo. Afuera del Palacio de Justicia, ¿cómo se está llevando la cosa? Porque las imágenes de ayer mostraban a cientos de personas con pancartas, en motocicletas recorriendo la ciudad. ¿Cómo ha sido hoy? ¿Más calmado o igual de intenso o superior que ayer? Sí, ayer fue intenso. La tarde de ayer fue intenso, pero hoy vemos que las personas están más pacíficos, tienen su mascarilla, tienen su alcohol, su potecito de alcohol, como un dirigente le estaba comunicando a las personas que estuvieran por aquí, que estuvieran con su mascarilla y su alcohol. Pero la cosa está más calmada. Hay muchas personas, como ayer, pero la cosa está más tranquila. Más temprano vimos en las redes sociales unas imágenes en video de un centro correccional allá en San Francisco de Macorís, donde estaban los presos reclamando la libertad de Don Miguelo. ¿Eso de alguna manera alteró un poco el día a día de ese centro correccional? Ese correccional es CCR Vitervalle, donde se dice que se ha trasladado el urbano Don Miguelo y como lo interno supieron de la información, entonces salieron a protestar afuera del centro. Ricky, ¿tienes idea de si él está junto a otros internos, si está aislado? No, lo tienen totalmente con todo. Lo tienen porque es una cárcel aquí del Palacio de Justicia que era preventiva y lo tienen junto con todos los miembros que están ahí detenidos. ¿Has visto por casualidad, has escuchado de que por allá estén visitándole familiares o, por ejemplo, su expareja, madre de su niña? No, todavía ella no se ha presentado. Nosotros como prensa no le hemos visto. Y sí, familiares y compañeros sí han venido a visitarlo. Incluso que hoy es día de su cumpleaños. Hoy es cumpleaños y las personas que están aquí afuera lo felicitaron. Le cantaron Happy Baby. Ahora mismo se está dando una situación que vemos la Policía Nacional en la puerta del Palacio de Justicia. Parece que terminó la audiencia y estamos aquí ahora mismo, como podemos escuchar. A ver. Están exigiendo la protección de la policía nos deja allá, impedir más para allá, nos está pidiendo el paso, que no sé qué, se observa el cantante Don Miguelo en la entrada. Como podemos observar, mira los zapatos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que está sucediendo en las afueras del Palacio de Justicia. Nuestro compañero Ricky García está por allá. La gente reclamando la libertad del artista urbano. Ricky está haciendo el intento de acercarse un poco más. En la imagen, ahí está su director de música, que está viendo el fiscal, que está ahí, que es fiscal adjunto, que está ahí abajo, conociendo la medida de coerción de cantar urbano Don Miguel. Ok, o sea que en cuestión de nada sabremos cuál fue la decisión.
Recuerden que el Ministerio Público está pidiendo para don Miguelo una medida de coerción de 3 meses de prisión preventiva, aunque hay quienes aseguran que esto podría variar por una garantía económica de presentación periódica. Estamos a la espera de saber cuál fue la decisión final. Ricky, nuestro corresponsal allá, está haciendo el intento de acercarse y de obtener la información. Hay un fuerte dispositivo de seguridad por la cantidad de gente que se ha aglomerado alrededor de este lugar. Ahí se pueden observar sus abogados que están conversando con el fiscal titular. Ellos estamos en espera para ver qué medida fue tomada sobre el cantante urbano Don Miguelo. Pero aquí afuera se puede observar la cantidad de personas que están pidiendo libertad sobre el cantante urbano Don Miguelo. Que es mucha, la verdad, es mucha la gente que está solicitando su libertad. Y qué pena que haya tenido que atravesar por esta situación justamente el día de su cumpleaños. Hay entidades tan importantes como UNICEF que internacionalmente ya han tratado el tema. Este caso se ha llevado a otras plataformas y está teniendo, la verdad, mucha atención. Y no sé si eso podría de alguna manera también incidir en la decisión de la justicia. Hay quienes dicen que los casos que son muy mediáticos tienen esa situación, ese bemol. Dime si hay alguna restricción en este momento para la prensa hacer su trabajo, Ricky. Sí, nosotros solicitamos estar adentro escuchando la medida de coerción sobre el Tito Urbano Don Miguelo, pero no nos permitieron porque dicen que la medida de coerción, eso es privado, que además son las partes que tienen que estar adentro, y que la prensa no puede escuchar lo que se está hablando ahí. Estamos ahora mismo con uno de los dirigentes de aquí, de los grupos, que ese fue que coordinó todo, anda paso a paso con Don Miguelo, es como la mano derecha de Don Miguelo. Neto Flow, estamos en vivo ahora mismo para CDN. ¿Qué esperan ustedes aquí? Estamos ahí dos, estamos esperando la libertad de nuestro hermano y amigo Miguel Ángel Valerio, Don Miguelo. Está ahora mismo la audiencia vía un celular. Estamos controlando la multitud, está en euforia. Y debemos hacer silencio para que pueda proceder a la audiencia, que es por un teléfono virtual, por el caso de COVID. Las autoridades que se han presentado aquí, artistas famosos, ¿qué artistas se han presentado por aquí a darle apoyo a Don Miguelo? Han estado un sinnúmero de artistas y celebridades dándole apoyo. Don Miguelo se ha dado a creer con el mundo y por eso todo el movimiento popular, todo San Francisco de Macorís y el país está dando citación. Vemos que cumple años el día de hoy. Sí. Dios sabe cómo hace su cosa y va a salir airoso con el poder de Dios en su cumpleaños. Ricky, me gustaría... El público está con él apoyando. Ricky, me gustaría que le preguntaras a Neto Flow, ¿qué van a hacer ellos si la decisión de la justicia es precisamente que se le otorgue la prisión preventiva a Don Miguelo? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? Allá en el estudio me están preguntando qué pasa si lo condenan a Don Miguelo a una medida de coerción de 3 meses, ¿qué ustedes estuvieran pensando? Nosotros no queremos eso. Saben dónde están y saben que San Francisco de Macorís es un pueblo luchador. Ya pasando eso, esperemos que todo, con todo el corazón, usted sabe que es una situación difícil, que no se puede controlar. Así escuchamos a Neto Flow, uno de los que están al lado de Don Miguelo, así podemos escuchar sus declaraciones. Ricky, ¿has tenido la oportunidad de conversar en lo que va del día de hoy con don Félix Portes, su abogado, o con su manager Giordano Landrón? No, ellos llegaron temprano en la mañana, pero bajaron abajo y no tuvimos acceso a ellos a preguntarle ni tener ningún tipo de conversación. Bueno, pues por favor, Ricky, inmediatamente esté esta decisión, conecta con nosotros. Estamos a la espera de conocer cuál es la medida de coerción que se le va a dar a don Miguelo. Gracias por la conexión, espero por ti nuevamente.